On your mark, get set. Right. Una hectárea de terreno recibe de las confederaciones de unos 5.000 metros cúbicos brutos. 1.000 hectáreas son 5 hectómetros cúbicos. Aquí se habla de legalizar 750, 800 son 4 hectómetros cúbicos lo que se necesita para regar las 750 hectáreas que se pueden legalizar en esta proposición de ley. Hay en Huelva 4 hectómetros cúbicos para utilizarlo regando estas tierras. Esto es un mapa de mi provincia, muy cerquita de Sevilla. Hay un embalse, que es el embalse de Sufre, que tiene capacidad para 179 hectómetros cúbicos. Nos hacen falta 4. Si seguimos la ribera de Huelva, nos encontramos con otro pantano, que es el pantano de Aracena. Tiene 129 hectómetros cúbicos. Entre los dos suman más de 300 hectómetros cúbicos. Necesitamos 4, ¿eh? Más de 300 hectómetros cúbicos vienen directamente a la provincia de Sevilla. No se queda en Huelva ni un litro de agua. Es asombroso que a muchos diputados de aquí les parezca bien que se vengan cientos de hectómetros cúbicos desde Huelva hasta Sevilla y le parezca mal que vayan del Andévalo al condado. Es realmente asombroso. ¿Qué les parece si de estos cientos de hectómetros cúbicos nos quedáramos 4 en Huelva para regar las tierras? Yo estoy convencido que todo el mundo diría que sí, pero no nos hace falta porque tenemos muchísima más agua. Tenemos el embalse del Andévalo, vierte al embalse del Chanza, y todo ello va, que tiene que pasar por el túnel San Silvestre, al embalse del Piedra. Entre los tres suman más de 1.000 hectómetros cúbicos. Nos hacen falta 4. Actualmente, en época de sequía, el embalse del Chanza está al 57,7% de su capacidad y el del Piedra al 65% de su capacidad. El pantano de Olivargas, está en el Monasterio, tiene capacidad para 29 hectómetros cúbicos, está al 100%. Pero este pantano, entre el día 11 de diciembre y el 7 de febrero, ha tenido que desembalsar 22 hectómetros cúbicos de agua que han ido a parar directamente al mar. Necesitamos 4. Y si fuera poco, tenemos la estación depuradora de aguas residuales de Huelva, que vierte 12 hectómetros cúbicos al mar. Señores del PSOE, no hay lugar a debate, no hay debate. Todos los de la prensa, toda la que se está liando con Doñana, tenemos para regar esta zona cientos de años. ¿Dónde está el debate? Es un debate ficticio. Yo le pido que nos lo expliquen.